Buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta tercera clase de iniciación al Tai Chi tradicional. Lo que estamos haciendo es una pequeña forma, la primera que tiene el sistema, la forma de 8 movimientos, pero que es la forma simple de hacerla. ¿Qué quiere decir que es la forma simple? Bueno, pues que el inicio cambia un poquito. Normalmente, cuando vemos la forma de 8 en YouTube, si la vamos buscando, encontramos una forma que empieza con un movimiento en el que tenemos un va y ven de adelante a atrás dos veces repetido. Entonces, para personas que se inician, ese movimiento es un tanto difícil. ¿Qué es lo que hizo Fu Ching Xuan, James, el actual mentor de quien os habla? Pues lo que hizo fue facilitar la labor del aprendizaje cambiando el movimiento a uno mucho, mucho, mucho más sencillo, que encima vamos a recordar un poquito aquí haciendo un paso, que se llama separar la crin del caballo salvaje, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la llamamos la forma de 8 simple, porque no es realmente la auténtica, auténtica en la que tenemos ese vaivén cuyo movimiento se llama asir, coger la cola del gorrión, ¿de acuerdo? Así es como la conocemos nosotros. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho en estas dos clases primeras, ¿de acuerdo? Mirad, lo primero que hemos aprendido ha sido a reconocer la posición más básica del Tai Chi tradicional, de cualquier Tai Chi en general, que es la posición de paso de arco, con Bu. Un pie por delante, otro por detrás, la pierna atrás, el pie atrás con respecto al de delante, a 45 grados, cada pie a un lado de la línea para no estar en la cuerda floja y perder la estabilidad, ¿de acuerdo? Y las dos piernas un poquito abiertas, ¿vale? Tenemos que tirar de ellas hacia afuera. ¿Para qué? Para que las dos rodillas estén siempre alineadas con las puntas de los pies. Ese arqueamiento es lo que le va a dar el nombre al paso, combo, paso de arco, ¿de acuerdo? Arco y flecha. Bien, la rodilla tiene que llegar hasta la punta del pie y también os decía que la cadera, que muchas veces se nos queda la de atrás un poquito elevada, tiene que caer, tiene que relajar para mantener las dos a la misma altura, ¿sí? Y que el culete no se mete para, no se saca para afuera, sino que cae con una pequeña retroversión pélvica para que esté en su sitio. Ahora ya podemos empezar a trabajar los pasillos, los pasos. El paso característico sería pie derecho 45 grados, pie izquierdo, acercamos un poquito el pie, levantamos el talón y nos sentamos levemente. Vamos a dar dos pasos para recordar. Talón, planta y flexión. Enraizar. Acordaos que había dos formas, hacia adentro o hacia afuera. En este caso es hacia afuera. Bai Yao. Uno. Ahora con el cuerpo me impulso un poquito y apoyo el talón, la planta y la flexión de la rodilla. Me voy un poquito para atrás. Aprovechamos el trozo. Enraizamos. Cambio un poquito con el cuerpo para levantar la pierna atrás. Y sin cruzar los pies, talón, planta y flexión. Una vez más, abrimos la pierna enraizando. Con la cadera nos acompañamos. Talón, planta y flexión. ¿De acuerdo? Muy bien. Todas estas cosas que estoy diciendo y algunos detalles, por ejemplo, el que la cadera acompaña, que son un poco de mentirijilla, no son del todo cierto, pero con ese detalle lo que hacemos es aprender a coger un poquito la marcha del Tai Chi. Después, conforme vamos aprendiendo, vamos afinando los detalles y haciéndolo más real, ¿de acuerdo? Pero intento buscar fórmulas, intento hacer fórmulas para que os sea comprensible y fácil a la hora de hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces hemos dado ya el paso de combo, el paso de arco. Vamos a repetirlo una vez más y así también os recuerdo otro detalle que es también importantísimo. Pie derecho 45 grados, pie izquierdo levantamos el talón y flexionamos la rodilla. Vamos a dar el paso, talón, planta, flexión, pero es muy importante aprender a diferenciar, ¿de acuerdo? El paso, talón, planta, de la flexión.
¿Por qué es importante? Porque con la flexión viene el movimiento de las manos. Enraizamos, nos ayudamos para levantar el pie, talón planta. Y ahora, aparte, la flexión, porque con la flexión viene el movimiento de la mano, ¿de acuerdo? Y de esta manera vamos a terminar con todo al mismo tiempo. Con los pies y con las manos vamos a terminar al mismo tiempo. Muy bien, para controlar ese detalle, el hecho de terminar con los pies y con las manos a la vez, no me salía. Y para darnos cuenta de la importancia que tiene el diferenciar, el disociar, el trabajo de apoyar el pie y de flexionar la rodilla, hicimos un paso, un pasillo, una coordinación, una combinación del primer movimiento que hacemos en la forma en el sitio. Vamos a volver a repetirlo para que no se nos olvide y lo tengáis fresco para que este fin de semana podáis practicarlo en casa. Hemos dado el paso, vamos a cambiar de pie. Pie izquierdo, 45 grados, pie derecho es el que va a dar el paso, talón planta, quietas ahí. Cogemos la bola, ¿os acordáis de coger la bola? Y adelante. ¿Sí? Conforme vamos hacia atrás, cogemos la bola. Conforme vamos hacia adelante, extendemos el brazo. Atrás, cogemos la bola. Adelante, extendemos el brazo. De esta manera aprendemos a que el movimiento de las manos va coordinado con los pies. La parte de arriba y la parte de abajo del cuerpo tienen que ir coordinadas. Y así terminamos al mismo tiempo. Ya digo que todo esto son ejemplos básicos y que después en la práctica varían un poquito. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con el otro pie. Recogemos. Cogemos la bola. Y hacemos el ejercicio. Con la flexión salen las manos. Atrás. Con la flexión salen las manos. Atrás. Con la flexión salen las manos. Una al bastón, la otra enseña el caramelo. ¿Recordáis el detalle del caramelo? Bola. Paso. Un par de veces más. Bola. Es muy importante que aprendamos a coordinar la parte de arriba con la parte de abajo al mismo tiempo. Fantástico. Relajamos. Muy bien. Tenemos entonces claro ya más o menos el repaso de estos días anteriores. Vamos a centrarnos entonces en lo que es el trabajo de la forma. ¿De acuerdo? Cuando empezamos, lo hacemos con los pies paralelos, seguimos con ese mini repaso, ¿vale? Y a la anchura de las caderas, los brazos tienen que estar sueltos, relajados, como quien dice, en la raya del pantalón, ¿vale? La pelvis bascula un poquito hacia adelante para que el culete caiga, manteniendo el porte de la espalda. Vamos a meter ligeramente el mentón hacia adentro. Ese detalle de meter el mentón hacia adentro va a conseguir que la parte alta de vuestra espalda se enderezca, ¿de acuerdo? Ahí estamos un poquito con la espalda suelta. En el momento que el mentón entra en juego, la espalda se coloca en su sitio. De tal manera que ya tenemos realmente la posición que yo llamo cero de porte, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya podemos empezar a hacer cualquier cosa, ¿sí? Esa posición cero es muy importante, porque es desde ella, o a partir de ella, sacar todos los ejercicios y todos los movimientos, ya sea de Tai Chi, ya sea de Qigong, ya sea de gimnasia, ya sea de lo que sea. Desde una posición cero, correcta, empezamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. Ya sabéis que el Tai Chi trabaja muchísimo, muchísimo la corrección postural. Bueno, dicho todo esto, vamos a repasar un poquito qué es lo que hicimos con los pies, ¿de acuerdo? Todavía no nos vamos a meter con las manos. Conforme vamos a ver, vamos a repasar un poquito primero qué es lo que hicimos con los pies. Mirad, empezamos con los pies paralelos a la anchura de las caderas y lo que vamos a hacer va a ser enraizar hacia adentro, Kyo Yao, acordaos cómo se llamaba,
hacia adentro con el pie izquierdo y nos sentamos un poquito. Vamos dando el paso sin cruzar los pies, talón planta y con la flexión de la pierna. Fantástico, ya hemos terminado el primer movimiento. Ahora lo que haríamos sería enraizar hacia adentro, de nuevo, muy bien. Ahora con la cintura, sin mover la cadera, lo que haríamos sería girar un poquito hacia un lado, hacia la izquierda, relajar y girar hacia el otro lado, hacia la derecha, y desde ahí levantaríamos la pierna izquierda para dar un paso hacia la izquierda, talón, planta y con la flexión, mirad, el pie se corrige levemente. Recordamos que no estamos cruzando los pies, si tenemos alguna raya en el suelo de nuestro salón o de la habitación o de donde estéis, pues procurad que cada pie caiga a un lado de esa línea para que tengáis una posición estable, ¿de acuerdo? La posición estable es muy importante. Tenemos un estado en la cabeza, normalmente es inconsciente, no podemos, bueno, si lo trabajas mucho yo me imagino que podrás dominarlo, pero normalmente es innato, inconsciente, que es el estado de alerta, ¿de acuerdo? Si nuestra cabeza, nuestro cuerpo, se da cuenta de que no estamos en equilibrio, que estamos en la cuerda floja que yo le digo, va a venir, pum, de repente va a entrar ese estado de alerta y no vamos a tener capacidad de memorizar. Simplemente nuestra cabeza va a estar pendiente de hacer lo que sea para, si es posible, no caernos. Entonces todo lo demás se queda en out, ¿de acuerdo? Para conseguir que eso no ocurra, ese estado de alerta, esté tranquilo, relajado, vigilante, pero que no entre en juego y nos permita memorizar, es importantísimo mantener esa pequeña apertura para tener sensación de estabilidad y comodidad, ¿de acuerdo? Dicho esto, que son cosas muy importantes que debemos de saber desde el primer día de nuestra práctica, es lo básico realmente, pues lo que vamos a hacer va a ser repasar otra vez solamente los pies. Venga, conmigo. Pies paralelos a la anchura de las caderas. Solo pies, ¿eh? Olvidaos un momentito de las manos. Pie izquierdo hacia adentro. Nos sentamos. Sin cruzar los pies hacia la derecha, talón planta y flexión. Enraizar hacia adentro, cerrando la pierna. Giro de tronco hacia la izquierda. Relajo. Giro de tronco hacia la derecha, levanto la pierna, paso sin cruzar los pies hacia la izquierda. Corregimos el pie de atrás. Ese detalle es importantísimo, tenemos que asentarlo bien en la cabeza. ¿De acuerdo? Esto es lo que hicimos hasta el otro día con los pies. Vamos a ponerle manos. Solamente vamos a poner manos. No vamos a hacer nada de pies. ¿Cómo empezábamos? Aparte de los pies paralelos, lo que hacíamos era, levantábamos los brazos hasta la altura de los hombros, enseñábamos un poquito las palmas, yo le llamo asentar las manos o las muñecas, y relajamos. Acordaos que no estamos haciendo los pies, vamos a recordar solo las manos. La mano izquierda sube arriba, la derecha se queda abajo. Enseñamos la mano derecha, la mano izquierda cae al bastón, la derecha enseña el caramelo. La mano izquierda sube, la derecha da la vuelta, palmas abajo. Con la cintura en segunda instancia, primero es el giro completo, vamos hacia la izquierda, recogemos las manos al pecho, decíamos que dejábamos un poquito los brazos sueltos, que no los pegábamos al cuerpo, giramos hacia la derecha y extendemos los brazos poniendo un pico y un espejo. Y que ahora dejábamos los brazos en cruz, llevando la mano hacia un lado y el pico dejándolo atrás. Y que este movimiento se llamaba látigo simple. ¿De acuerdo? Volvemos a repetirlo y vamos a poner pies y manos. Y ya nos vamos a centrar en el siguiente movimiento de la forma. Más vale ir despacio porque mi interés de verdad es que aprendáis que podéis hacerlo todos. Entonces no vamos a correr, ¿de acuerdo? Los vídeos seguirán adelante, las emisiones en directo, los miércoles y los viernes, y hasta que terminemos la forma de 8 o hasta que este confinamiento pues, se nos acabe, ¿de acuerdo? Despacito bien, soltar el aire, relajaros,
pero sin perder el porte, porque vamos a hacer el mejor tai chi del mundo. El tai chi que la familia de mi maestro, la familia de Los Fu, nos ha dejado en herencia, que es el tai chi tradicional. Vamos a por él. Solo manos. Arriba despacio. Enseñamos las palmas y relajamos. Fantástico, manteniendo ese porte. Mano izquierda, arriba. Mano derecha, abajo. La mano derecha sale, la mano izquierda va al bastón. La mano izquierda sube, la mano derecha se coloca palma abajo también. Ahora vamos a girar, primero hacia la izquierda, recogemos los brazos al pecho, giramos a la derecha, extendemos los brazos hacia la derecha con el pico y el espejo. Y ahora los brazos en cruz, pico atrás, mano delante, porque se supone que estamos mirando hacia nuestra izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien, fantástico. Una vez hecho este movimiento, vamos a hacer pies y manos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar unirlo todo con calma, con tranquilidad, sin ninguna prisa, que ya veréis cómo cuando esto termine nos vamos a ir al parque todos a hacer tai chi y nos va a quedar maravilloso. Y ya no es que nos vaya a quedar bien, sino lo bien que nos vamos a encontrar. Vamos a por ello, venga. Pies paralelos, anchura de las caderas. Porte, y si puede ser, una sonrisa. ¿De acuerdo? Arriba los brazos. Asentar y relajar. Muy bien, lo estáis haciendo fantástico. Vamos ahora a por... ya el tai chi, enraizar hacia adentro, mano izquierda arriba, paso sin cruzar los pies, mano derecha, enseña el caramelo, mano izquierda, sujeta el bastón, la mano izquierda sube, la derecha da la vuelta, enraizamos hacia adentro, cuando llegamos al frente giramos solamente el tronco, recogemos al pecho, giramos a la derecha, extendemos los brazos, ponemos el pico y el espejo, damos un paso sin cruzar los pies, dejamos el pico atrás, llevamos la mano delante y corregimos el pie de atrás. Ese detalle es importante. Ya tenemos la vuelta, el látigo simple. ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo una vez más, a ver qué tal nos sale. Uf, tomamos aire, respiramos. Venga, vamos a por ello, va, a ver. Nos está saliendo muy bien, ¿eh? Tengo yo ojos por ahí y os está saliendo fantástico, fantástico. Vamos a por ello, os merecéis, cuando esto termine, un súper abrazo de enhorabuena, maravillosamente bien. Venga, vamos a por ello. Arriba los brazos con calma, inhalando, bueno, inhalando, vamos a dejarlo que la respiración va sola. Asentar y relajar. Muy bien, fantástico. Pie izquierdo, mano izquierda arriba. Nos sentamos. Pasito sin cruzar los pies. Al mismo tiempo termina la flexión y las manos. Una mano sube, la otra da la vuelta, enraizar. Miramos a la izquierda. Recogemos. Miramos a la derecha. Extendemos. Pico, espejo, paso, pico atrás, mano delante, corrigiendo el pie atrás, ¿eh? Ese detalle es muy importante y alguna se os está olvidando. Fabuloso, fabuloso, muy bien, vale. Vamos a hacerlo un par de veces más y como yo sé que muchas veces me escribís y me decís, es que si estuvieses de espaldas a lo mejor lo veríamos mejor. Bueno, yo comprendo que es un poco complicado el verlo así de frente. Entonces vamos a hacerlo en dos direcciones diferentes. Me voy a poner en la primera ocasión, me voy a poner mirando hacia allí y la segunda os voy a dar la espalda, ¿vale? Vamos a por ello, venga. Pies paralelos, anchura de las caderas.
Igual si me pongo aquí. Vamos a ver si con este hueco hacemos algo. Porte. Arriba despacio. Asentar. Y relajar. Nos sentamos, mano izquierda arriba, mano derecha abajo. Damos un paso. Al mismo tiempo, el gesto. Enraizamos hacia adentro. Perdón, primero subimos la mano. Damos la vuelta a la otra. Enraizamos hacia adentro. Con los brazos extendidos, miramos a la izquierda. Recogemos con las manos al pecho. Giramos a la derecha, extendemos los brazos poniendo el pico y el espejo y sin cruzar los pies damos un paso hacia nuestra izquierda, pico atrás, mano delante y corrigiendo el pie de atrás. ¡Fantástico! ¡Muy bien! Lo hemos hecho maravillosamente bien. Vale, lo vamos a repetir una vez más. Yo me pongo de espaldas para que me veáis a mano natural vuestra, ¿de acuerdo? En vez de espejo, vamos a por ello, va. Pies paralelos. Arriba los brazos, despacio. Asentar. Y relajar. Pie izquierdo hacia adentro, mano izquierda arriba. Cogemos la bola, sin cruzar los pies, damos un paso. Enseñamos la mano. Subimos la mano izquierda, damos la vuelta a la derecha, enraizar hacia adentro. Izquierda, recojo, empujo a la derecha, pico y espejo, paso sin cruzar los pies. Corrijo el pie de atrás. Látigo simple. ¡Fantástico! ¡Muy bien! Digamos que estas clases, el objetivo que tienen es que empiecen las personas de cero y con poco conocimiento del Tai Chi. Entonces, lo que hemos hecho ha sido la versión easy, la versión fácil que Fu Qinchuan, que mi maestro actual, James Fu, pues desarrolló para que fuese más sencilla. Más sencillo el aprendizaje del arte del Tai Chi, ¿de acuerdo? Los que ya sabéis la forma, lo único que tenéis que hacer es cambiar ese movimiento por el de asir la cola del gorrión. Venga, vamos allá. Lo vamos a repetir una vez más, pero fíjate, en este caso me voy a poner en el otro lado también para que lo veáis de la otra forma, ¿vale? Y ya miramos en un momento el nuevo movimiento para que nos vaya sonando y el próximo día darle un poquito de caña. Vamos a por ello. Pies paralelos, anchura de las caderas. Porte es importantísimo. Y ya os digo, una sonrisa ya inmejorable. Arriba los brazos, despacio. Asentar las muñecas y relajar. El pie izquierdo entra, la mano izquierda arriba, coge la bola. Flexionamos, sin cruzar los pies, damos un paso, talón, planta, e enseñamos la mano derecha. La mano izquierda sube, la mano derecha se pone palma abajo, enraizamos hacia adentro. Miramos a la izquierda, recogemos las manos, miramos a la derecha, extendemos los brazos poniendo el pico y el espejo. Damos un paso sin cruzar los pies, pico atrás, mano delante, corrigiendo el pie de atrás. ¿De acuerdo? Fantástico. Muy bien. Lo estamos haciendo genial. Bueno, vuelvo de nuevo a ponerme de frente a vosotros para explicaros el siguiente movimiento. Como siempre, vamos a empezar haciendo solo los pies, pero para ello, y que no se nos olvide y poder practicar lo que ya sabemos, lo que vamos a hacer va a ser iniciar desde el principio la forma y cuando lleguemos al látigo simple nos olvidaremos de las manos y os explico qué es lo que hacen los pies. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. Pies paralelos, anchura de las caderas. Vamos a ver si la cámara woman nos da el chi. Chi.
Muy bien, se le ha oído. Asentar y relajar. Muy bien. Pie izquierdo hacia adentro, mano izquierda arriba, cogiendo la bola. Flexionamos. Pasito. Enseñamos la mano derecha. La mano izquierda sube, la derecha da la vuelta, enraizamos hacia adentro. Giro a la izquierda, recoger. Giro a la derecha, extender, pico y espejo. Damos el paso. Pico atrás, mano delante, corrigiendo el pie de atrás. Mirad, soltamos un poquito los brazos y nos quedamos en la posición con los pies como estábamos. Importante. Vamos a cerrar un poquito el pie izquierdo, el de delante, pero va a ser muy poco, ¿de acuerdo? Muy poco. No vamos a cerrarlo mucho, es muy poquito. Yo a este gesto le llamo querer y no poder. Ya, solo eso, ¿de acuerdo? Si fuese este pie, sería ya. Es muy poquito, ¿de acuerdo? Venga. Estábamos aquí. Ya. Y ahora lo que vamos a aprender es hacer un paso vacío. Levantamos la pierna derecha y dirigiéndonos hacia el frente, apoyamos el talón sin peso. Sin peso. Está libre de peso. ¿De acuerdo? Este es el nuevo movimiento que vamos a aprender que se llama paso vacío. Ya tenemos entonces dos pasos, ¿vale? Con bu. Paso de arco, ¿verdad? Y ahora vamos a conocer el paso vacío con el talón en este caso, pero también puede ser con la punta. En este caso que nos va, tenemos que apoyar el talón sin peso, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Estamos en Kung Fu. Enraizamos un poquito, querer y no poder, ya, que te has pasado, un poquito menos, así, ahora sí. Y ahora levantamos el pie derecho y mirando hacia adelante, hacia donde hemos empezado la forma, apoyamos el talón sin peso, sin peso. ¿De acuerdo? Os doy la espalda. Poneos todos en mi misma dirección. Ahora, enraízo, querer y no poder, ya no más. Y ahora levanto la pierna derecha. Y apoyo el talón sin peso, sin peso. Observar que mi pierna no está completamente rígida, ¿de acuerdo? Está un poquito flexionada y el talón no tiene peso, ¿vale? ¿No? Sí. La pierna sigue estando un poquito flexionada. Diréis, ¡oh, es que la pierna se me carga! No os preocupéis que en el siguiente compensamos, no pasa nada, ¿de acuerdo? Ahora se nos carga una, después se nos cargará la otra. Vamos de nuevo. Enraízo poquito, ya. Levantamos la pierna, talón, sin peso. Fantástico, fantástico, muy bien. Nos ha salido fantástico. ¿Qué es lo que hacen las manos entonces? Muy simple. Pico, mano, ¿verdad? Mirad, suelto el pico. Y cierro muy poquito. Lo mismo querer y no poder. Tan apenas se nota el cierre. No es aplaudir, ¿eh? No es cerrar mucho. Es cerrar muy poquito. Es querer y no poder. Acordaros de eso. Pico, mano. Suelto el pico. Y cierro. Quiero y no puedo. Ahora, me cojo de los tirantes. Con chulería. Y desde aquí, la mano derecha sale a la altura de la cara. Y la mano izquierda señala al codo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pico, mano. Suelto y cierro poquito. Tirantes. Manos arriba. Se llama este movimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer pies
y manos. Látigo simple. Suelto el pico. Cierro, querer y no poder, con los brazos y con el pie, muy poquito. Al mismo tiempo que nos ponemos a la pata coja, nos cogemos de los tirantes. Y al mismo tiempo que apoyamos el pie sin peso, sacamos las manos arriba, la derecha por delante, la izquierda señala al codo derecho. Una vez más, vamos a ello. Pico, mano. Suelto el pico, cierro un poquito, querer y no poder. Manos a los tirantes. Manos arriba, con el talón sin peso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo hemos cogido, lo repetimos una vez más y lo hacemos desde el principio. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Látigo simple, pico atrás, mano delante. Suelto el pico, cierro un poquito, vale. Tirantes a la pata coja. Manos arriba con la derecha por delante, talón. Fantástico. Yo creo que lo vamos cogiendo poquito a poco. Ya digo que no es cuestión de correr, sino de asentar y asimilar bien cada uno de los movimientos. Así que el próximo día lo que haremos será insistir, insistir, insistir. Cualquier duda que tengáis con respecto a lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho, no dejéis de escribirlo para poder el próximo día dar una solución a vuestra duda. ¿De acuerdo? Vamos a por ello de nuevo. Venga. Desde el principio. Pies paralelos. Anchura de las caderas. Voy un poquito más para adelante. Sí. Arriba. Asentar, relajar, bola, enraizar hacia adentro, sentarse, pasito, al frente, todo al mismo tiempo, una mano sube, la otra palma abajo, enraizar, izquierda, recojo, derecha, extiendo, pico y espejo, paso sin cruzar los pies, corrigiendo el pie de atrás, pico atrás, mano delante. Soltamos el pico, cerramos un poquitín, querer y no poder, manos a los tirantes, manos arriba con el talón, sin peso. Me ha faltado pared. Muy bien, fantástico. Vamos a repetirlo una vez más, dos veces. La primera simplemente desde el látigo simple, la segunda desde el principio del todo. Y por hoy pues daremos concluida esta sesión maravillosa de Tai Chi tradicional. Vamos entonces, estábamos en el látigo simple, lo recordamos. Pico atrás, mano delante. Soltábamos el pico y cerrábamos el pie en el quiero y no puedo. O sea, es un gesto muy corto. Las manos van a los tirantes. Y ahora manos arriba con el talón, sin peso. ¿De acuerdo? Fantástico. Bueno, ahora poner una música agradable en vuestra cabeza, ya que no tenemos el sonido de los pájaros cantando y el agua fluyendo por el río de la naturaleza. Eso vendrá después del confinamiento. Así que poner una música agradable en vuestra cabeza o en vuestro ordenador, pero no os vayáis. Y vamos a hacer este trocito todos juntos con calma. Voy a hacerlo sin dar pistas de voz, solamente con el gesto, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Cuando nos den el chi, empezaremos a trabajar. ¿Preparados? ¿Listos? Sí. Thank you.
¿Ha ido bien? ¿Sí? Bueno, venga, como ha habido por ahí alguna que se ha frustrado un poco porque, ay, no he podido. Venga, lo repetimos otra vez más, ya la penúltima, la última otro día, ¿de acuerdo? Y os la voy cantando de nuevo, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos allá, la última. Vámonos. Sí. Relajad. Llevamos las manos a su sitio, los dedos señalan hacia adelante, manteniendo el porte. Pie izquierdo hacia adentro, mano izquierda arriba, cogiendo la bola. Nos sentamos. Pasito adelante. Ahora enseñamos la mano. La mano izquierda sube, la derecha da la vuelta y enraizamos. Hacia adentro, kio yao. Miramos a la izquierda. Recogemos al pecho, giramos a la derecha y extendemos poniendo el pico y el espejo. Damos un paso sin cruzar los pies, pico atrás, mano delante, corregir el pie de atrás, importante. Soltamos el pico y cerramos un poquito, quiero y no puedo. Ahora las manos a los tirantes con los codos un poquito separados del cuerpo. Y apoyamos el talón sin peso, colocando la derecha a la altura de la cara y la izquierda señalando al codo, manos arriba. Para finalizar, pies paralelos, bajamos las manos. Fantástico, muy bien. Bueno, hasta aquí ha llegado esta sesión de hoy de la clase para iniciación del Tai Chi tradicional. Mi maestro nos enseñó una frase que es: nunca olvides el agua de la que has bebido. Eso quiere decir que nunca hay que olvidar esos orígenes y todas estas enseñanzas se las debo a ellos, a la familia Fu, que son extraordinarios y que están haciendo una labor con el Tai Chi por el mundo inmensa, a la que tenemos que estar todos agradecidos por los beneficios realmente que tiene este arte, este sistema. Bueno, espero que lo dicho, que os hayáis divertido, que hayáis aprendido mucho. Si queréis y hacéis el favor, os suscribís a nuestra página, a la página de la escuela. La página de la escuela se llama Tai Chi Master Al, todo junto, y también os sale el logotipo del dragón de la escuela, y allí es donde podéis ver todos estos vídeos. Si os suscribís, dentro de poco habrá una sección especial solamente para suscritos, o sea que no os perdéis la ocasión porque ahí aprenderemos detalles mucho más finos. Y que trabajéis un poquito de Tai Chi. Amigas, amigos, Pao Chuan Li, puño derecho, mano izquierda, altura del pecho. Un saludo para todas, para todos. Perfecto. Y el próximo, más y mejor. Gracias.